Continuamos con este subprograma Al Punto. Señores, necesariamente hay que seguir hablando del caso de Leonardo Faña y la ex financiera del Instituto Agrario Dominicano, María Isabel Flores Encarnación. Ayer, María Isabel Flores Encarnación, quien había denunciado ante el Ministerio Público de que había sido abusada, violada por él, supuestamente por el señor Leonardo Faña, quien hasta hace unos días fungía como director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano, pues repentinamente llegó al Ministerio Público un desistimiento por parte de la señora María Isabel Flores Encarnación. Esto ha sorprendido a la sociedad dominicana, porque todo el mundo esperaba a que esto se iba a llevar a las últimas consecuencias. Pero en este caso, como hay un desistimiento por parte de la agredida, pues el Ministerio Público tiene la potestad legal de continuar el caso. Pero como esta señora relata o relató todo lo que le había sucedido, pues señores, yo creo que sin la cooperación de ella, el Ministerio Público no va a tener pruebas suficientes para poder llevar a Faña a los tribunales. Porque supuestamente todo lo que él le hizo, se lo hizo dentro de un vehículo, de su vehículo, o el vehículo que él utiliza, no se sabe si es del Estado, me imagino que sí. Entonces, esto ha sido un duro golpe, porque si en verdad se trató de un caso de extorsión, definitivamente eso le hace un daño terrible, principalmente, ¿ustedes saben qué? A la lucha de la igualdad. Pero yo había denunciado esta semana por mis redes, antes de que se produjera esta iniciativa por parte de esa señora, de que se estaba moviendo mucho dinero para que ella desistiera. Es más, se habla de una suma de 10 millones de pesos. Se dice de que Leonardo supuestamente tuvo que dar 10 millones de pesos para que ella pudiera ceder. Los abogados, ella y me imagino que sus amigos y familiares, principalmente las personas más cercanas de ella. Pero carajo, ¿eh? María Isabel, eso es lo que tú vales, lo que pudiste haber conseguido de esa cantidad, si fue que se dio. ¿O solamente fue para extorsionarlo? Ahora, ¿ustedes saben lo que debería hacer Leonardo Faña? Demandarla a ella. Lo mejor que Leonardo Faña puede hacer es demandarla a ella ahora. Porque ¿cuál es el que está siendo perjudicado? Porque no se ha demostrado que lo que ella dijo sea verdad. El perjudicado ha sido Leonardo Faña. Es decir, que tú debes incoar una demanda en contra de ella ahora, para que ella demuestre en los tribunales que ella no tenía razón y que tú sí la tenías. Porque tú dijiste que no, que tú no tuviste que ver nada con eso, Leonardo. Y que eso eran puras mentiras. Se lo dijo usted a los medios cuando asistió al Palacio Nacional. Porque Luis Abinader, quien es un hombre bastante inteligente cuando surgen estos casos, o ha actuado con una inteligencia brillante, él lo tumba de una vez esos casos. ¿Pero cómo lo tumba? Suspendiendo inmediatamente del cargo o de las funciones al individuo que está siendo acusado. Es decir, que esa es una estrategia muy buena. ¿Por qué no duró mucho el caso de Faña en la palestra pública? Porque inmediatamente el presidente se enteró de eso, lo destituyó o lo canceló interinamente. Aunque ayer salió un decreto ahí, anunciando a José Daniel del Rosario Valdés, quien va a ser el director ejecutivo
temporalmente hasta que se descubra o más bien se esclarezca esta situación. Pero vuelvo y reitero, como tú estás siendo el más perjudicado, tú tienes que demandarle a ella para que ella explique en la justicia si fue verdad o no lo que supuestamente usted le hizo. Porque si en verdad, mire, usted está siendo perjudicado primero porque usted perdió el cargo que usted tenía en el gobierno de director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano. Usted lo perdió. Además, ¿cómo lo está viendo a usted la sociedad dominicana? Lo está viendo como un violador. Y segundo, si hubo dinero, tercero, corrió, si hubo dinero involucrado, es decir, usted está siendo triplemente engañado y perjudicado. Entonces llévela a los tribunales. Pero si aconteció lo que le estoy diciendo, de que hubo una movida de dinero para que ella callara, pues yo creo que él va a dejar eso así, en caso de que él sea culpable. Nosotros no tenemos las pruebas, solamente estamos hablando conforme a lo que se le entregó al Ministerio Público por parte de María Isabel Flor Encarnación y por, en principio y en segunda instancia, cuando depositó el desistimiento. Que si fue verdad lo que ella relató que pasó ahí, no debió bajo ninguna circunstancia llegar a ningún tipo de negociación. Carajo, ¿y a dónde llega tu dignidad, eh? Pero bueno, tú tendrás tus razones, ¿eh? Pero esto es un duro golpe. ¿Tú sabes para qué? Principalmente para las asociaciones feministas y para la misma mujer en sí y para la lucha en contra de la violencia, ¿eh? Así es que usted como ciudadana va a colaborar para que se pueda erradicar la violencia tan rampante y tan continua que hay en la República Dominicana. Carajo, coño.